Siguiendo un camino con corazón. Matilde y sus cápsulas brujas. A las sesiones muchas veces llega gente que ya estuvo consultando con otras personas, viene de hacer una búsqueda, y me interesa resaltar esta palabra, una búsqueda con otras personas, de todo, ¿no? De todo, hay de todo. Y lo primero que veo es que están afuera de sí. Afuera de sí. De hecho, lo que se ve muy claro es cómo están en el relato de lo que se supone que son. Porque se los contó un mentalista, porque se los contó la tarotista, porque se los contó la persona que les abrió registros akáshicos. Y acá el punto fundamental es, y hago mucho hincapié en esto, hace mucho tiempo que no me nombro como una buscadora, muchos años. Si me tengo que nombrar, me nombro como una encontradora. Es muy importante el impacto que tienen las palabras. Mientras yo me siga mencionando como una buscadora, voy a seguir buscando. Eternamente voy a buscar y nunca voy a encontrar nada. Yo me nombro como una encontradora, encontradora de mí misma. Entonces, en las sesiones, muchas personas que ya vienen transitando un camino, la verdad es que no saben quiénes son, porque se la pasaron buscándose y tomaron estos relatos de estas personas como propios, como si fueran ellas mismas. Entonces no saben quiénes son, nunca se encontraron. Continúan buscando, buscándose. Hay mucha mala praxis en todo este mundo espiritual, así como también hay mala praxis en el mundo materializado, ¿verdad? En el campo médico. Y son ambas muy importantes y son ambas muy peligrosas. Pero quiero hacer foco en que si no sabemos quiénes somos y si ni siquiera nos damos cuenta de elementos que nos conforman y que son fundamentales de nuestro ser, es muy fácil comprarle el relato de lo que se supone que soy a cualquiera que me lo diga. Es muy fácil, porque siempre voy a creer más en el discurso del otro que en mi propia percepción. Entonces, puede suceder, y tal vez les haya sucedido, se encuentran con una persona que les dice, ¿estás bien? ¿Vos te sentís bien? Y la otra persona vuelve a reconfirmar, vuelve a maldecir, de modo inconsciente, sin ningún tipo de maldad, pero está maldiciendo, te está encriptando con un sentir que en general le es propio. ¿Estás segura que no te sentís mal? Porque vos sabés que te siento, o ayer te soñé y no estabas bien, ¿estás bien? Sí, estoy bien, la verdad es que sí, me siento bien.
y lo de la otra persona queda en la otra persona. Pero ¿cuándo podemos hacer esto? Cuando estamos en contacto con nosotros mismos. Si no, todo lo que venga de afuera lo vamos a tomar. Y acá hay algo muy importante. Y si podés, apoyate una mano en la oreja, en tu oído. Por ahí sentís. Por ahí sentís, ¿verdad? Es la acepción de la palabra de escuchar. Por acá siento. Y esa misma mano llévala a tu corazón. Por acá también siento. Y están conectados. Lo que siento, me toco la oreja, siento, me toco el pecho. Es importante conocernos. Es importante encontrarnos. Es importante tener claras, aunque sea algunas cosas de nuestro ser. Detectar nuestros egos. Laburarnos, ahorrar energía y descreer de muchas de las cosas que nos llegan a través del sentir, oreja, y que después nos impactan en el sentir, pecho. He venido aquí buscando flores, he venido aquí buscando cantos, busco mariposas de mil colores, busco alegría, busco cantos, como un collar de bellas flores, como el plumaje de los quetzales, como una fruta de mil sabores, como el perfume de los copales, voy por el camino de luz en la vida, sigo adelante con la medicina. Voy por el camino de luz en la vida y sigo adelante con la medicina. Y así seguimos adelante. Emitiendo energía fina desde la Gran Buenos Aires y desde Puebla, México y desde donde tu corazón se encuentre. Sábado 25 de febrero del año 2023.